Hola, hola, ¿cómo están amigos? Saluda Lucy de nuevo con un video de mucha motivación de limpieza. Como pueden mirar, está mi cuarto, pero súper, súper tirado. La verdad es de que no he limpiado por casi toda la semana. No he estado mucho con mis condiciones buenas de limpiar y no había limpiado. Dije, ay, pues ahí lo dejo. Total, ya sé que ya cuando me siento bien, me pongo, lo hago y ya todo entra en otra vez. Y pues no me estresé tanto, simple y sencillamente me tomé mi tiempo para descansar. Y pues hoy estaba muy bien, solo me puse a hacer esta limpieza que la necesitaba. Y como ustedes saben, estamos en otoño. Y pues sí, como ya estamos en otoño, como les digo, quiero decorar mi cuarto un poco para esta estación. Y ya tengo aquí las cosas, ahorita se los voy a enseñar en un ratito. Y pues ya era hora de hacerlo, pero como pueden mirar, no puedo decorar sin antes limpiar. Y pues aquí me van a mirar como hormiguita al 1000 por hora. Esta limpieza me tomó alrededor, yo creo que de unas 2 horas, pero ustedes lo van a mirar en 13 minutos, 14 minutos, porque me voy a poner rapidito, rapidito, rapidito. Y pues sí, había muchísimo polvo. Aquí como miran, estoy quitando la decoración que de primavera que ya se va. Hice varios cambios, tenía amarillo, luego puse estas flores que me encantan. Las voy a dejar en el cuarto, pero no en este lugar. Y pues ahorita voy a hacerles el video de limpieza. Y ya también ya les grabé el video de la decoración. Nada más que se los voy a arreglar, a editar más adelantito. Yo creo que mañana o pasado y se los subo. Pero aquí por lo pronto ya tienen un poquito de contenido mío. Este video, mis chicas, para si quieren motivarse a limpiar. Ya saben que conmigo es mucha motivación. Y ustedes, amigos nuevos que han llegado, unos poquitos amigos nuevos, gracias por estar conmigo, gracias por ser parte de esta familia. Ojalá que les guste y se queden permanentemente. Y aquí estamos tratando de apoyarnos y haciendo videos para ustedes. Porque como siempre les digo, a mí me motiva mucho poner la cámara, me motiva. Yo siempre limpio y como sea, pero me gusta poner la cámara y así comparto con ustedes y ahí se me queda el récord de cuando he estado limpiando mi casa y cosas así. Y pues sí, chicas, chicos, amigos nuevos que han llegado, muchísimas gracias. Les aprecia un montón y ojalá que les guste como les estaba diciendo. Aquí voy a poner un poquito el diffuser con aceite esencial, es de peppermint, ¿cómo se llama peppermint? Pues es como tipo, ay, ese me fue, es eso, ay, disculpen, se me fue la onda, pero sí, voy a poner ese aceite que huele, es menta, menta, vaya, ay, qué bueno que me llegó, sí, es menta, y huele a fresco, a limpio y es el que tenía la mano allí, fue el que usé. Y pues ahora vamos aquí a limpiar este tocador que está lleno, lleno de polvo. Bye. Ya, papá, y se va mi decoración de primavera-verano que pusimos el amarillo hermoso. Y aquí voy a guardar unas cositas que estaban fuera de lugar, papeles, recibos que necesito que guardar porque yo tengo que empezar a colectar para los taxes. Ya, yo casi casi siempre entrando el otoño ya empiezo a buscar papeleos. Pero los tengo todos en orden, nada más necesito, los tengo todos en una tro box, en una cajita, ya nada más ahí ya desde organizarlos. Y pues todo, ahí voy a agarrar una basket para poner todo lo que está fuera del lugar y de ahí ya al final lo voy a poner en su lugar. Casi siempre hago lo mismo. Ahí están mis suplementos que estoy tomando ahorita, más que estaban todos organizados. Y ahí es donde les digo que había muchísimo polvo. De hecho, había polvo en toda la casa. Digo, en toda la recámara. La casa está limpia. Nada más en mi cuarto era el que estaba descuidado. Lavé las cobijas el día anterior a pero no limpié ese día. Dije, ay, mañana limpio. Y sí, por fin se le hizo al cuarto limpiar. Y pues nada, amigos, aquí voy a seguir limpiando. Y ahí los dejo con un poquito de música para que se motiven a limpiar. Ahí como siempre les digo, pónganme en un ladito o pónganse a limpiar conmigo. O nada más mírenme limpiar para que se motiven. Vean eso, todo eso polvo negro. Eso que se ven ahí es polvo. Pero ya, vean qué bonito está quedando. Bien, bien limpiecito. Bueno, amigos, aquí los dejo con musiquita. Los veo en un ratito. Thank you.
Terminamos, amigos. Vean qué lindo, todo bien limpiecito, bien desempolvadito, qué bien ha quedado. Nada, nada de polvo en ningún lado. So, terminamos. Por fin se le hizo este cuarto, como les digo. Estaba pero súper tirado, súper polvoso. Y pues ahora ya nada más voy a poner las cosas aquí en la cama, las cosas que voy a decorar, porque ahorita nada más me iba a bañar en ese momento para hacerles el video de la decoración de la recámara. Como les digo, ya lo tengo listo, ya lo hice el mismo día. Y pues sí, todo eso que miran aquí, ahorita lo voy a mostrar, permíteme un segundo. Está, les estoy mostrando el escritorio de mi esposo, que estaba bien lleno de polvo, pero quedó bien limpiecito, vean. Miren toda esta decoración, ahorita la vamos a poner en la cama para ya dejarla lista para bañarme, arreglarme y venir a decorar el cuarto. Bueno, amigos, ojalá que les haya gustado mi video. Si les gustó, muchísimas gracias. Les encargo que le den un me gusta, lo compartan y pues se suscriban. Si no eres, son parte de mi familia, les invito a que se suscriban y pongan la campanita para cuando suba mis videos nuevos, ustedes les llegue la notificación. Y pues muchísimas gracias por haberme tomado su tiempo, por mirarme, haber usado tiempo, su tiempo, amigos. Son 15 minutos que han usado en mí. Se los agradezco en el alma. Besitos. Adiós.